Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión os traigo primeras impresiones sobre el terreno de Football Manager 2024. ¿Por qué lo he llamado así? Bueno, básicamente porque hacer un análisis de este juego requeriría muchísimas horas, ya que contiene mucho contenido y hacer un gameplay pues serían bastantes horas también, unas 10 horas por lo menos para poder ver todo el contenido. Entonces, no hay tiempo para ello. Y sobre todo para un fútbol manager, que son juegos que, pues para la gente que le pueda gustar muchísimo, sí que le va a echar muchas horas, pero ellos son juegos que, bueno, pues me lo han ofrecido traer al canal y, bueno, pues aquí lo traigo. Pero ya os digo que son juegos que son específicamente para unas personas a las que les puede gustar muchísimo el fútbol, les puede gustar muchísimo el tema de gestión de equipos y también, pues, gestionar lo que viene siendo los partidos para ganar eh, en, con su equipo y bueno pues eso viene siendo Fútbol Manager me imagino que todo el mundo sabe de qué trata el Fútbol Manager son diferentes a los Fifas a los Pro Evolution Soccer o como se llamen ahora que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama pero la cuestión es que son diferentes en este tú controlas a tu equipo tú eres eh, pues básicamente el que hace todo controlas a los equipos mandas los mensajes eh, hablas con los managers hablas con todo el mundo para poder hacer que tu equipo pues pueda jugar en esa liga, en ese partido, contra el otro equipo. Y de esta forma, pues bueno, el que gana. Pues bueno, consiguiendo premios, etc. Así que lo dicho, vamos a hacer un. Eh, primeras impresiones sobre el terreno, sobre la marcha, lo que vamos viendo en el juego. También deciros que el juego actualmente está en lo que viene siendo una versión beta. Esto es una versión beta. Es el juego completo. Pero todavía no ha salido. Lo estoy grabando antes de que salga en Steam al público por lo tanto es una versión beta esto el día que salga en Steam ya para que lo podáis adquirir pues seguramente se actualizará y desaparecerá de la versión beta alguna actualización meterán y añadirán cosas pero bueno vamos al meollo del juego bien eh, si le damos a comenzar una nueva partida tenemos aquí lo que son cinco modos tenemos el nueva partida que nos indica que es una experiencia completa de simulación en la que podremos dirigir a nuestro equipo de la manera que nosotros queramos. Tenemos el crear un club, que sería crear un propio club y llevarlo a lo más alto. Luego tenemos el modo online, que es una partida online, organiza partidas en línea y juega con amigos y jugadores de fútbol manager de todo el mundo. Luego tenemos el draft de Fantasía: construye el equipo de tus sueños y enfréntate a tus amigos para dominarlos definitivamente. Y luego, por último, está el cara a cara, que este es exclusivo FMFC, que nos dice desafía a tus amigos en el nuevo modo cara a cara. Para poder hacer esto, necesitáis registraros en lo que viene siendo el FMFC. Para poder jugar a esto, ¿vale? Para ello, pues nada, simplemente entras aquí, registrarte ahora, te registras, te creas una cuenta y automáticamente lo vinculas con. con el. Con el Football Manager 2024 y listo, no hay problema. Aquí, eh, Aquí no. Aquí no. Aquí no lo necesitamos. Pero bueno, tenemos partida rápida, crear draft y unirse al draft. Vamos a cancelar, vamos a ir para atrás. A mí lo que me interesa más explicar, porque ya os digo. No es un análisis, olvidaros de eso. Lo que quiero enseñaros de lo que es el menú principal y lo que es el juego, en base a lo que yo he visto y lo que me ha llamado la atención y me ha gustado bastante. Es el tema de que nosotros creamos una partida. Le damos a nueva partida. Aquí tenemos para elegir lo que es la configuración. El equipo que nosotros queramos. ¿Vale? Tenemos aquí para lo que son las divisiones y todo el tema. Está bastante chulo porque nos salen un montón de ellas. Si pinchamos aquí, bueno, no sé por qué ahora no nos sale. No nos sale. No... Ah, claro, no nos sale porque si pinchamos aquí y pinchamos aquí, nos sale aquí. Pero bueno, hay otros desplegables más adelante que tú pinchas aquí, pinchas aquí, pinchas aquí y te sale otro desplegable hacia la derecha. Y te salen todos los equipos que veis aquí ahora en planilla, pues te salen a la derecha en un desplegable de columna. Que eso está chulo. Pero bueno, en este caso, pues ahora sale así. Nosotros vamos a elegir esto. Voy a elegir el Real Madrid y vamos a elegir. Seleccionar modo de juego. Tenemos tres modos de juego: está el original, está el mundo real y está tu mundo. Las plantillas de los clubes y los presupuestos serán los correctos con la fecha de comienzo de temporada de 2023-24 y no se reflejarán los fichajes realizados en la vida real después de esa ficha. Esto sería tu mundo. En el mundo real, los jugadores están en los clubes en donde estaba en la fecha de comienzo de esta carrera después se irán a un nuevo club en la misma fecha en la que lo hicieron en la vida real. Y en la original pues nos dice que la forma original de Football Manager se utilizarán las plantillas actualizadas al comienzo de cada nueva carrera, incluso aunque estos fichajes no hubieran ocurrido aún en la fecha correspondiente en la vida real. Que esto más o menos para que lo entendáis en el mundo original se modifican lo que son los fichajes de una forma como el juego lo presenta. En el mundo real los fichajes son tal cual como han sucedido, pues en la vida real. Y en tu mundo pues esto no no se refleja de ninguna forma. Para que lo entendáis. Así que bueno, en este caso da igual, podéis elegir el que más os guste, el que más os interese. Yo voy a elegir este y voy a poner partida rápida. Y ahora supuestamente si no me equivoco nos va a dar elegir a crear nuestro personaje pero no estoy seguro, igual me he saltado el paso y y no lo no lo no lo vemos, pero yo lo quería ver porque es una cosa muy buena lo de crear el personaje. Es una cosa que que está bastante chula porque te dejan poner tu cara. Y poner tu cara es bueno. <laughs> Aunque no es muy bueno porque luego pareces un alien, pero en fin. Tienes que tener un buen color en la imagen, un buen contraste, una buena iluminación para que todo sea bueno, porque si no. A ver. Vamos a borrar mi perfil, que es este de aquí, ¿vale? Voy a borrar lo que es el perfil, borrar perfil. Sí. No, perfil. Ahí estamos. Voy a poner mi nombre de YouTube, ¿vale? Voy a poner aquí SR y Lázaro. Aquí voy a poner la R minúscula, nacionalidad española. No voy a poner mi lugar de nacimiento real, porque no quiero poner mi lugar real. Eh, pero hay una cosa importante y es que podemos escribir. Podemos escribir para eh, ahorrarnos el tema de tener que andar aquí eligiendo y haciendo cosas eh, básicas y molestas realmente. Voy a tener que buscarlo entre todo esto, pues es un poco coñazo. Bueno, lo he dicho, no voy a poner mi lugar de nacimiento real, porque no me interesa, que nadie lo sepa. Eh, eh, voy a poner Madrid, ¿vale? Aquí la fecha, voy a dejar la fecha que está, me da igual. Eh, aquí podéis poner la fecha vuestra, obviamente. Equipo favorito, pues bueno, el que vosotros queráis. Aquí tenemos en Europa, os van a salir todos y en cada uno de ellos, pues os van a salir las diferentes ligas. Vamos a buscar aquí España y tenemos eh, la primera división. Donde tenemos el Real Madrid, tenemos segunda división, tenemos aquí este, tenemos este y este, ¿vale? Que son los otros. Podéis ir buscando lo que más os interese. Va a poner, eh, ¡uy! Se ha ido. Aquí España, primera división y vamos a poner Real Madrid. Perfecto. Una vez hecho esto, que por cierto podéis elegir hombre/mujer aquí, que no lo había dicho. Eh, podemos elegir lo que viene siendo el cuerpo, podemos poner el color de piel, podemos hacer que sea más alto o más bajo y que sea más gordo o más delgado. Yo lo voy a poner más o menos en, esta, en este lugar, ¿vale? el puntito. Luego tenemos el tema de la cabeza, importante, las pecas y todo esto. A mí, por ejemplo, lo que son estas manchas que tiene el personaje, pues obviamente yo no tengo, por lo tanto... Se lo quitamos, ¿vale? Hacemos así. Uy, esto no. Eh, vale, espérate, que no sé dónde está ahora lo de las pecas. Lo he perdido, tío. Um, aquí está. Fuera, pecas. Aceptar. La barba. Le podemos poner la barba que nosotros queramos. Por ejemplo, le podemos poner esta o esta. O sin barba. O con barbita. O cosas así. En fin, podéis poner lo que queráis, ¿vale? Lo que vosotros queráis. Mm -hmm. Podéis poner la barba que queráis y todo. Bien, aceptamos. <coughs> Luego el pelo. Podéis poner el pelo que queráis. ¿Que lo queréis a lo afro así to loco? Pues lo ponéis. ¿Que queréis un peinado así a lo modo emo tal? Pues lo ponéis. ¿Que queréis este? Pues lo ponéis. ¿Queréis el color diferente? Pues nada, lo colocáis aquí. Podéis poner el color que queráis. Vamos a ponerlo así. Queda bastante bien. Eh, o este mismo. O este. O este. O este. Es que este pelo no me gusta nada, tío. Parece que tiene un gorro ahí. Mm. Y este tampoco. Y este tampoco. Es que no me gustan. Casi todos los pelos son así muy raros. Bueno, voy a dejar este. Voy a dejar este que es así pelo largo. Y me mola el pelo largo. <coughs> Aunque tenemos este también. Que está chulo, que es como lo llevo yo, más o menos. Más o menos. Este yo creo que incluso está mejor que el mío. <laughs> bueno, eh, vamos a dejar ese peinado. Podemos cambiar el color de los ojos. Vamos a poner los azules, eh, grises, marrones, color miel, oscuro, no sé. Bueno, vamos a dejar. Vamos a dejar estos mismos. Luego las cejas, que podéis poner, pues unas de estas. Podéis poner incluso un <laughs> Pero bueno, vamos a poner unas cejas así pequeñitas. Eh, ¿Qué más? Cosa importante, que era a lo que, a lo que quería llegar. Tenemos el tema de generar modelo de 3D. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que vais aquí, podéis utilizar la webcam o añadir una foto. En este caso no sé si me va a dejar utilizar la webcam porque ya la estoy utilizando para grabar el vídeo. Entonces, si utilizo la webcam, igual... No me deja, vale. Vale, vale. Era lo que quería saber. Eh, añadir foto. Voy a ir aquí. Voy a ir aquí. Voy a elegir yo, que es mi foto. Que es la foto que tengo en YouTube. Y es una foto que me gusta un montón. Esta foto me salió aleatoria realmente. Y me, me mola un montón. Bueno. Estiramos esto. Hacemos así. Recortar cara. Ahora tenemos que elegir los puntos que nos está indicando. Por ejemplo... El ojo, tenemos que indicar lo que son los puntos externos de la nariz, los puntos donde empieza el tema de la oreja, lo que es el tema de la mandíbula y esto de aquí. Y la boca. Y borrar puntos. Eh, bueno, nada, así. Eh, creo que lo tengo todo, ¿no? Sí. Entonces, eh, como la foto está de color azul, el personaje se va a poner de color azul, lo que es la cara. Va a parecer un alien. Pero bueno, lo vamos a generar, ¿vale? No tarda mucho. Así que está guay. Mirar, soy yo. Pero como es de color azul la cara, pues parece un alien. Y además es que los ojos, tío, parece que están inyectados en sangre azul. No sé, es una locura, pero me mola un huevo. Confirmar modelado. Ya está. Eh, atuendo. Si es que soy yo, tío. Soy yo, literal, eh. Soy yo, chaval. Pero más delgadito. Cuando estaba delgadito. Ahora estoy un poco más gordito y tal. Eh, camisa. Bueno, puedes cambiar lo que viene siendo el atuendo del personaje. Los accesorios. Por ejemplo, puedes ponerle esto. Puedes quitárselo en este caso. Bueno, da igual, se lo voy a quitar porque es que, total, no se le ve. Eh. Parche en el ojo, podemos poner parche en el ojo. A ver, parche izquierdo. <laughs> no, 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 se lo quito, queda raro. Y luego, pues podemos ponerle cositas, por ejemplo, la chapita esta que tiene aquí en el pecho, en el pectoral izquierdo, yo qué sé, tío, eh, pintura facial. Hay pila de cosas que podemos poner pendientes y cosas por el estilo. Entonces, bueno. Le vamos a decir, a ver, creo que es aquí. Eh, mm, a ver dónde era, tío. Es que, claro, no quiero darle a ir al inicio porque no me lo va estilo de manager. Aquí está. Podemos modificar todo esto. Que esto, pues, no me voy a meter con ello. Esto ya, pues, lo veis vosotros en el momento en el que queráis jugar. Porque son cosas ya que bueno pues van a ir dentro de lo que es el juego os va a influir aceptamos aquí podemos elegir si queremos que nos salga o no cada vez que tal el mensaje lo voy a dejar así y le voy a dar a comenzar ahí estamos hecho esto nos van a empezar a salir un montón de textos vale como os decía no me quiero meter con esto porque son textos que realmente es para la gente a la que le mola mucho el tema de, de los Football Managers. Tener que andar leyendo todo el texto, tener que estar ahí, pues, más o menos, gestionando lo que es tu, tu equipo. Entonces, ya, le vamos a la siguiente. Tenéis que leer todo esto. Ver un poco la historia de tu equipo y tal y cual. Voy a avanzar todo esto, porque ya os digo, es que son cosas que. Para poder entender todo esto. Necesitas haber jugado muchísimos fútbol managers. Entender mucho de fútbol. Y no solo eso, sino echarle muchas horas al juego. Y creo que aún echándole muchas horas al juego es bastante difícil hacer eh, un análisis del título. Esto, ya os digo, podéis elegir lo que queráis. Le dais a siguiente, a siguiente, a siguiente. Le dais a guardar. Esto se guarda. Y listo. Automáticamente entráis ya en lo que vendría siendo esto de aquí. Voy a pasarlo todo muy rápido, ¿vale? Porque es que... No me voy a meter con ello, como os digo. Esto sería para hacer un análisis que llevaría mucho tiempo. Así que, básicamente, os salen muchísimas opciones. Pero lo voy a saltar todo. Porque es mucho, mucho, mucho tiempo. Vamos a darle aquí. Eh, negociar. Confirmar. Vamos a darle a siguiente, siguiente, siguiente. Crear táctica ya. Aquí nos sale una táctica que yo había visto. Que es... Eh, <coughs> Esta de aquí, creo que era, ¿no? O era esta. Eh, es que igual lo han cambiado. Esta, jugada. No, jugada por banda, es ¿eh? Sí, esta, esta, es la que me gusta a mí. Esta. Aquí podéis elegir, bueno, lo que queráis. Cambian los personajes de, de lugar, ¿vale? Podéis hacer que bloqueen así o que bloqueen así o así. Vamos a hacer que bloqueen de esta forma. Y. Y nada, vamos a darle a continuar. Responder. Continuar. Siguiente asistir a la reunión, aceptar sugerencia, vamos a aceptarlo todo y eh, finalizar reunión. Vale, finalizar la reunión, continuar. Nos van a salir todavía más mensajes para para aceptar. Tenemos el marcaje zona, ta ta ta. Eh, elegís el que más os guste, vale. Voy a elegir aquí este y voy a elegir este y luego aquí voy a elegir el eh, contraataque y el central. Y luego defensa equilibrada. Y esta de aquí. <laughs> Esto es más o menos como para poder crear los, eh, las jugadas de tu equipo. Eh, siguiente, siguiente, siguiente. Esto nos enseña un poco cómo funciona todo el tema. Le vamos a comenzar. Aquí tenemos que saltarse el código de conducta. Aceptar ofertas. Sí. Le vamos a continuar y os digo, esto lo estoy haciendo todo muy loco porque es que realmente hay que leerse todo. Aquí era para presentarse a la plantilla. Esto es para que cada personaje te va a hacer, o sea, cada uno de los jugadores te va a hacer una pregunta. Esto lo voy a saltar, pero de una, porque esto para quien le pueda interesar. Vale, ya está, saltado, resumen. Eh, dejar la reunión. Responder. Recibir, ta, ta, ta. Bueno, esto es como una clase para saber un poco cómo funciona. Eh, mm, y entrenamiento de equipo. Saltar. Finalizar. Continuar. Eh, eh, responder. Acudir a la conferencia. Declinar. Bueno, vamos a acudir a la conferencia. Esto es lo mismo de antes. Listo. Saltamos. Dejar la reunión. Continuar. Ahora tenemos que seleccionar aquí lo que queráis. Por ejemplo, esto de aquí. Confirmar plantilla. Siguiente, 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 siguiente y ahora creo que empezamos el partido. Ya veis todo lo que he tenido que hacer para el partido. Y os digo, para la gente que le pueda interesar, está genial. A ver, vamos a hacer una previsión del partido, vestuario, ta ta ta, siguiente, siguiente. Vale, está, está cargando aquí. Es que hay que elegir muchísimas cosas y la verdad que es una tremenda locura. Ya os digo, hacer un análisis de esto es una locura. Bueno, aquí tenemos ya los personajes. Y ahora, si le damos aquí a siguiente, empezamos ya a entender un poco cómo funciona el tema. Y listo. Ahora ya vemos cómo va funcionando eh, el equipo. Vosotros no hacéis nada, ¿vale? Yo no estoy haciendo nada. Esto ya es automático. Tú vas viendo cómo el personaje se va moviendo, cómo va jugando y cómo va haciendo cosillas. Por lo tanto, eh, está guapo. Pero claro. Para poder llegar hasta aquí ya habéis visto todo lo que he hecho. Es una locura. Lo del personaje y eso, bueno, nada, eso es sencillo. Crear el personaje, poner una foto tuya o cosas así, está guapo y es gracioso. E incluso podemos poner fotos de gente famosa o cosas así. <laughs> y, y nada, oye, que coño, está muy chulo. Pero lo que os digo, tiene que gustarte muchísimo gestionar un equipo de fútbol. Y luego quedarte aquí 50 minutos a ver cómo el equipo pues se pasa el balón de uno a otro hasta marcar el gol. Vamos, tira. Tira. Toma. Si es que. Buah. Gol, chaval, gol. Mi equipo ha ganado. Y bueno, señores, espero que os haya llamado la atención este título, que os haya servido de algo, al menos. Ya sé que no he hecho nada importante, no he hecho nada increíble, y lo sé, y seguramente habrá alguien que venga a algún comentario y comente alguna cosa estúpida. Pero bueno, la cuestión, que... Espero que os sirva de, de algo, al menos si os gusta el juego, pues eh, para que veáis cómo es. Y nada más. Así que lo que digo siempre, si os ha gustado, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.